Sí, que es perfecto, que han dos parties con nosotros, ¿eh? Yo, los Y dos todos viciados. claro, yo te he dicho, ¿programa de jefe? Y yo digo, sí. Y dices tú, me parece la mejor respuesta. Digo, claro, porque le he dicho que sí, ¿sabes? Mira, porque está muteado, ¿sabes? Ojo, que creo que ha caído otro por aquí, ¿eh? Sí, tengo un pavo aquí. Tengo otros dos aquí, en esta Kelly. Bueno. Tengo un pro... Estoy en el lobby, ¿eh? No, Está soy arriba. gilipollas. Es que tengo la escopeta de los cañones, que no sé usarla. Ojo, creo que se lo han cargado, ¿eh? Ah, no, te vas a escapar, perfecto, perfecto. Mala muerte del compi, Estoy ¿eh? malísimo con esta mierda. ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasa? Oh, nada, nada. Pero te lo has cargado, ¿no? Que es lo que importa, pues ya está. Sí, está en el pozo. Pero es que no sé si era el único. No, no, sí, me he cargado su compi, mala muerte del tirón. Vale. Oh, ¿esto no será un chaleco y de por tres? ¿Qué dices, eh? Sí. Y tengo un casco. Uy, uy, madre mía, un M4 aquí. Ven aquí. No sé qué tienes, pero. Tengo un casco por dos aquí. Tengo UMP, ¿sabes? ¿El chaleco este no lo pillas o qué? Casco por dos. Sí, joder, pero si es que me lo has quitado, hijo de Ah, puta. vale, claro. No, 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 me llevo el por dos. Da igual. ¿Qué pasa? No sé. Lleva su MP, Vamos. pues vámonos. Aquí hay lanchilla, ¿eh? Nice. Bueno, lanchilla, moto, es de agua, ¿sabes? Gila, ¿eh? Vigilo, vigilo. Está aquí. ¿En el piso de arriba? No sé dónde está, ¿eh? Pero está aquí. Sí. Muerto. Buena. Falta su colega, Kingston. No lo había visto. ¿Qué pasa, socio? Joder. ¡Al puto lo hijo de puta! ¿Muerto el tío? Yepa. Nice. Qué dramático, de verdad. Tiene una M4 este, muy fresca. Joder, tú, ¿y esa la has roto la espalda o qué? Sí, se ha quedado el tío ahí todo tetra. Pues Vale. nada. Pues chachi. Pues ya está limpio esto, ¿eh? Pues ya se han cargado los otros dos. Pues a lotear. ¡Ole! Señorcito Eso es un car. de mi vida. Es un car. Sí. Como... Oh, es lo que tengo aquí. Lo que es nada. Cómo me gusta el olor a car. A ver, pilla las piñas porque luego yo Piña. no las utilizo mucho. Qué putada, tío. Ah, tío, qué putada. Es que hemos tenido un montón de partidas muy a huevo, tío. Ya. La del... Me he acordado ahora de la del VSS, tío. Esto ya está loot, ¿no? ¿En teoría o qué? ¿Cómo? Esto ya está looted, ¿no? ¿O qué? Las casas de madera, ¿no? En teoría. Esto sí. Ya está, ya Sí, está. pues estaba abierta, no sé. Sí, me Pues faltó. podemos coger la barca e irnos Venga, vámonos. a la otra isla, si quieres. O nos vamos directamente a O nos vamos tierra. a los higos, tío. Vamos a hacer una ruta ahí, ¿eh? Aquí a los higos. A los higos, a tomar por culo. Vamos a ¿Quieres ir a una los ruta higos? marítima. Vale. ¡Ojo! Uy. ¡Coño! Tío, ¿cómo se mueve Oye, esto, pero no? búscame por aquí una chita de estas, por la derecha, por la izquierda. Aquí tiene que haber otro, ¿no? ¿O qué? Yo qué sé. ¿Lol? Claro, puedo disparar, sí. ¡Que puedo disparar con una mano, tío! ¡Mira esto, chaval! ¡Tope de Macarrer, man! Sí, ¿eh? Muy GTA, tú. No veo barcas, ¿eh? ¿Te imaginas que cae en el faro el último gas, tío? Estaría guapísimo, ¿eh? ¿Te imaginas? Pero en justo en el centro del faro, ¿sabes? Dime que llevas el chaleco por tres puestos, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Por? No, no, porque he pensado en el chaleco por tres.
Y que yo no las llevo. Y he dicho. Me ha dicho, cógelo, cógelo. Y yo, ¡ole, chaval! He triunfado. Bueno, aquí a nuestra izquierda tenemos el faro de Miramar, construido en 1954. Con ladrillos extraídos de directamente. Bueno, iba a decir una barbaridad. ¿Dónde han extraído los ladrillos? ¿Dónde han extraído los ladrillos, guía? No me acuerdo. Los alienígenas, tú. Todo obra de los alienígenas. De Atlántida. Es toda obra de extraterrestres. Sí. Tira todo. Qué bonito es, Puerto Paraíso, tú. Sí. Tiene nombre de local de Alterna, ¿que sí? Sí, pero en cambio lo ves y piensas que... ¿Cuántos pasos puedes llegar a dar sin que te roben? Ya ves. Aquí vemos a la derecha una grúa, por lo que vemos que la tecnología de 1800 ha llegado a la zona. Pues es grandísimo el mapa, ¿eh? Es un rato grande, sí. ¿Tiene turbo la moto esta, si no? Sí. Ah, vale, es que estaba haciendo sin turbo, yo creo, ¿eh? ¿Sabes que corre menos que la grande? ¿A cuánto se pone la grande? Esto se pone a 80, 85, o sea. Se pone 85 por ahí. Hostia, este faro, en este faro nunca está. Doble faro, chaval. Double faro. Qué recorrido nos hemos hecho, ¿eh? ¿Cómo? Sí, medio puto flipas, tú. Bueno, en verdad, ¿no? En verdad es que llevamos un cagarro de terreno, ¿eh? Hemos venido desde aquí. Hasta aquí. Tampoco hay tanto, ¿eh? Ya. ¿Qué? ¡No! 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 Dramatic. What the fuck, tú, final dramático, tú. Dramático. Hola. Dramático. Hola, tú. ¿Cómo se chupa la gasolina eso, tío? Si no hemos hecho nada de aquí, tú. Hola, tío. Oh, joder, chaval, qué robo, tú. Hostia, qué puto robo, tú. Esa no pasa. Esa moto no pasa bueno, los de Audi sí que los pasa. ¡Hola! ¡Hola! Mira, ven. ¿Pasa? Lo que he visto, chaval. ¿El qué? La naturaleza obrando. ¡Lol! Es el árbol de la vida, tú. Mira, chaval, la cápsula de la sabiduría. Ah, no puedo entrar. El árbol de la vida, chaval. No puedo entrar. Uf. No, que me quedo pillado. Si entras, no sales, ¡Lol! El árbol de la vida. No quiero jugar. Madre, da miedo. No quiero jugar más a esto, Es el árbol de la vida, chaval. El árbol del glitch. Bueno. Bueno, está mal la aventura. Sí, bueno, como aventura estándar no está mal. Estamos hablando de la nube, quieras que no, pues le da ese toque. Pero tú imagínate, un coche que aguantara solamente esto. O sea, es que no es ni nada, ni un cuarto de mapa, tío, ¿sabes? Es como si ibas de impala a la bendita y te quedas sin gasolina, tú. Sí. Le echa un vistazo a la Eagles. Ok. Toma, un fearside del señor, sí señor. Joder, cómo va el tito Jesus por aquí, ¿no? ¿Va a poder salir por ahí? Yo esto voy a hacer una luteada rápida. La luteada. No tenía ni cargado el arma, ¿sabes? Se ha suicidado un pavo con una granada. Descansa en paz. Rip.
Me han ido de puta madre lootear esto, tú, porque tenía más balitas de 5.56. ¿Ibas en la puta B o qué? Sí, sí, iba con 30 solo, ¿sabes? Tengo un supresor de SR, ¿eh? Nice. Supresor de silenciador, ¿no? Sí, claro. Okay, okay. Lo que pasa es que me faltan bueno, me faltan casi todos los attach de la M4, así que si pillas empuñaduras y mierdas... Piensa en mí... Cuando lo tes. Cuando en lo mi tengas. M4, sin attachment. Que te pueda cubrir es el culo. Es una bestia salvaje, ¿eh? Es una bestia salvaje indomable. Excepto si te llamas Shroud, que no te chista. No, da igual, es que dices tú. Por o sea, es que Shroud le puede poner una por 8 a la DP y es un puto láser, tío. El Shroud se la pone por estética, ¿eh? los attachments, ¿sabes? Sí. Los pone por estética, porque si no queda muy feo la M4 así. ¡Oh, Dios mío! Me he pillado el gas. Ahora donde cierra, ¿eh? Atención. Aquí en Montero, verás, ¿eh? Va a cerrar en Valle del Mar. 20 pavos. Bueno, sí, guay. No ha cerrado tan mal, ¿eh? No ha cerrado tan mal para nosotros. Quiero 1020 pavos, ¿vale? ¡Glory Hall! Quiero 1020 pavos, ¿vale? ¿Esto lo has loteado, tío? No. Sí, acaba de llegar. Pues... habría que ir pensando en huir de aquí como si no hubiese un tumorro, ¿eh? Ya. ¿Quieres una mini por algún casual? No. Yo quiero ese arma del infierno. ¿No te mola o qué? Que tiene mucha caída, tío. ¿Sí? Cuando disparas de lejos, sí. O sea, en plan, más caída que la M4, por ejemplo. Entonces dices tú, entonces, ¿para qué voy a llevar eso, sabes? ¿Tiene más caída que la M4? Uh-huh. Es curioso, pero sí. Al principio la Min 14 está muy OP, ¿vale? En plan... sí, al principio es que era una bestia. Y luego eso, la han bajado, ¿sabes? La velocidad de bala, yo creo, y tiene más caída. Pues... sinceramente, incluso una M4, por comida por 8, tío. Es que una M4... es que es la puta arma, tío, del juego, ¿sabes? La M4 es lo más guapo que hay. Y para pegar hostias así un poco tal, creo que la SCAR es mejor. Para pegar taps. Pap. Toma, dame, pero... toma, te lo cambio. Te cambio el supresor por esto. Nice. Vale. ¿Cómo vas de mirillas a todo esto? De mirillas. Una por 4 y una en punto rojo. Que ya están puestas en el arma. Vale. Quedan 19, tío. What quedan 19 pavos, tío, y no hemos visto a nadie. Escucha, pero mira el círculo, ¿eh? 19... el círculo tiene el tamaño de Castilla-La Mancha. 19 tíos así, ¿sabes? En este círculo, ¿sabes? Yo lo te hago un poco, ¿eh? Sí, sí, para encontrarte a alguien tú vamos a... ahora que nos pasa al lado de siempre, ¿eh? Un tío, no sé qué, nos disparamos a ese tío y tres squads más, ¿sabes? Sí, tres squads, estamos triangulados perfectamente satelitalmente, ¿sabes? Y dices, tío, por favor. De repente las coberturas que teníamos desaparecen, las rocas se destruyen, ¿eh? Empiezan a destruir, empiezan a caerse en cachitos. Por cada disparo que nos dan. Pues... yo me piraba. Vale. ¿Has visto una mini? Va, pero si es que voy de puta madre de amo. Tío, por favor, un puto vehículo estaría que flipas, ¿eh? 30 segundos. Ah, pues nada. Yo voy sin mira media todavía, ¿eh? De en plan, mira por 4 y eso, ¿no? Sí. Esto mola, tío, como está cerquita de la... del agua de la costa, hay más vegetación, ¿sabes? Está bien hecho, tío. Ya te escucho los pasos y me he cagado vivo, te lo digo. ¿Sí, no? Sí. Yo hasta hace poco llevaba zapatos, tío, pero creo que descalzo se te oye menos, tío. Yo creo que se oye exactamente igual, francamente. In my opinion.
Sería lo más justo en realidad, pero no sé. Yo es que escucho todo y de hecho... No te sabría decir, pero es que no lo sé, tío. Es que a veces pienso que se oye hasta más a la gente que va descalza, tío. ¿Sí? No lo sé, tío. No te lo puedo asegurar porque no lo puedo comprobar, pero... Desde luego es distinto, en plan, el sonido es completamente distinto, pero... No sé. ¿Ese crate es nuestro? Pregunto. Hombre, míralo. Yo creo... A ver, si te fijas, dame un segundo, mira con tu mira por cuatro, creo que en la matrícula pone... Para Alex y Mala. Sí, es el nuestro, es el nuestro. ¿Confirme, confirme? Sí, mira, lo voy a tirar una, dos y... Ahora. No. ¡No, hijo de puta! Hay de sync, espera, ahora. Mierda, ¿no? Tío. No, es el de sync, es por server. Eso es como correos. Eso es como correos. Ha dicho que no estamos en casa, ¿sabes? Se ha ido. Sí, hijo de puta, como seguro. Dios, qué putos hijos de puta, tío. No hemos estado en casa, tío. ¿Cómo que no? Si llevo aquí toda la puta mañana. Si llevo aquí toda la puta semana, hijos de puta. Que llevo aquí en arresto domiciliario por vuestra puta culpa. Estaría guapo, imagínate. ¿Qué pasa? Ven. Vamos a hacer una zinc. ¿Quieres silenciador o no? No, ponte ahí. No tengo silenciador. Ponte. A lo mejor no es el mejor sitio para probarlo, pero bueno. Ponte aquí. ¿El qué? ¿Dónde están los...? ¿Aquí dices? Sí, ahí, justo ahí. No me dispares en el pecho, ¿eh? Dispárame en la pierna o algo así. Vale. Espera, que me caigo. Ay, que voy con todo el lag. Sí, que atraviesa, ¿eh? Pues atraviesa, nada, que le fallaría yo todas las balas y ya está. ¿Quieres silenciador de M4 o algo así? Sí, ¿por qué no? Venga. Toma. Hostia, pues igual podríamos ir yendo para arriba ya, ¿eh? Sí. Hay que pasar 7 montes, 4 destinos y 7 trilogías del Señor de los Anillos, tú. Joder, me cojo en la puta, tú. Bueno, espero que haya coche aquí en la cartera esta, tío. Oye, porque esto en vez de Battleground no lo habían llamado Battle Run, tío, ¿sabes? O sea, Battle Run, tú. Player Unknown Battle Run. Runner Grounds. Hay una coñoneta ahí abajo a la derecha. Nice. Madre mía, su puta madre, eh. Escucha, quedan 15, tío. Vete a lotear ese edificio. Joder, vaya lagazo. Vete a lotear esos edificios, traigo la coñoneta. ¿Aquí a la izquierda, dices? Sí, que esos edificios tienen buen loot. Bueno, tienen buen loot. Yo no guardé en main. Ya. Desgraciado, me dice el edificio, tú y tanto. Tienes aquí M4, ¿eh? ¿Sí que? El edificio te dice, desgraciado. Sí, desgraciado, ¿sabes? Tengo M4. Lo que necesito es bocacha, o sea, una. Un compensador y un cargador. Y una por 4. Otro silenciador de sniper, tú, what the fuck. No necesitas culata, ¿no? Culata no. Joder, y aquí había un buggy, parezco retrasado, tío. Vale, pues nada. Si no quieren nada, pues... Ya está. ¿Eso es un crate para nosotros? Sí. ¡Ojo, eh! Corre, sube. Vale, dale. ¿Subirá por aquí? Yo creo que no. ¿Cojones? Yo creo que sí. Igual no, ¿eh? Igual se está cagando. 8 kilómetros por hora. 7, 4, 5, 1, 2. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Uf! El problema es que ahora vamos a derrapar. Se va a volcar el coche. Esto está controlado. Lo domino. ¡Dios! La dominada. ¡Dios! La teoría de... Va. ¡Hola! No, ya no lo sacas de ahí, ¿eh? Que sí. ¡Qué potencia, chaval, eh! ¡Es el poderío! ¿Dónde tiro el puto crate, el hijo de puta?
¿LOL? ¿Y el Kray? No sé. No sé, porque me tiembla la pantalla tú. What the fuck. Me tiembla la pantalla con... no sé por qué. Estamos yendo ahora mismo por una pista de aterrizaje. Todo controlado, chaval. Todo controlado. Tutti controlate. La tira la chumasera, güey. ¡Órale! Mira, gente muriendo ahí por caída de esa hostia. Se han partido 13, la columna. 13, tío. Ya 13, tío. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque nos escuchan, ¿eh? Quedamos 13, tío. Quedamos 13 dando toda la puta penaza y nos, ¿sabes qué es lo cachondo? Que nos hemos encontrado a 4 en la puta mini isla, si no, yo creo que ni eso, tío. Ya, ya. ¿Dónde está el puto? Todo, aquí, hay, aquí más adelante todavía, tú. Hostia, aquí hay que ir más para allá. Disparitos. Hay que cruzar la chumasera, pues me gusta cero, eh. Aquí, a los Navy Seal. Joder, chaval. Así me enseñó el Capitán Price. No me convence esto como estilo de vida, ¿eh? Ya. Los tres están aquí delante, tú. Quedan 12. Quedan 12, tío. Y lo cierto es que la primera cosa es que lo veamos nos va a matar, ¿sabes? Y ya está, tú. Sí, nos van a pegar un bochote y al lobby, tío. Fin de la historia. Lo bueno es que nos hemos recorrido todo el mapa, tío. Hemos aprendido mucho. Hemos hecho mucho turismo, tío. Hemos aprendido por donde no hay que pasar. En teoría aquí había gente, ¿eh? Sí, por aquí ya me fío cero. Vale, un coche parado allí, al fondo del hangar este. O como lo quieras llamar. Con la rueda pinchada, ¿vale? O sea, tiene gente seguro. ¿Oyes algo por ahí? No. 5 segundos. A ti sí que te oigo. Ya, normal. Quieto, quieto. No lo sé. Tengo mis dudas. Oye, aquí han hecho cambios de cosas. Estos van equipadillos, creo, eh. Aquí ha habido kills. ¿Se han matado ahí o qué? No veo crates, no. Pues han... le veo el pavo, el donde contenedores, el 330, eh. Muerto. Su combi no, eh. Está en el camión, Yo lo he curado, eh. Me curo. Tengo piñas, eh. ¿Tiro piña? No. Muerto, buena. Cuidado la piña, Hombre, mira, me han traído la M4 esta. Sola por 4. Hostia, que estoy muy petado de cosas, tío, hola. Tenemos a nivel 3 aquí, Y chaleco de nivel 3, tú, LOL, que es la de todo el ejército o qué. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué lata? ¿Doble ejército tal pavo? ¿A este? No sé. No, a este de aquí tiene... ese no le he tocado, creo. Ah, sí, yo he quedado hecho, vale. Chaleco nivel 3 tienes ahí, ¿eh? Y otra vez a tomar por culo, mada, vámonos. Mira, esto sí que lo quería. Vámonos rápido, tú. ¿Chaleco nivel 3? ¿What? Ve a dos pasos al 285, ¿vale? ¿Dónde? 285, ya se han ido por la colina.
Van a ser otro Red Bull, si quiere el juego, claro. Hostia, y me he cogido el sin silenciador. Me lo he cogido sin silenciador, soy gilipollas. Soy ¿qué? Gilipollas. Tenía dos silenciadores. Lo veo, Pablo, ¿lo ves? ¿Al 300? ¿En las casas? No, no, árbol del 300. Lo vas a encontrar aquí ya, te lo vas a encontrar aquí ya, ¿sí? Uh-huh. Vale, veo uno en las casas azul bajando hacia la derecha. Sí, sí, dispárale. ¿Este? ¿Hedge, hit? Bueno, Hedge no, hit. ¿Veo otro? Hot muerto. Sí, matito. Y otro aquí cerca, la loma está aquí que tenemos, que no hay visión. Ok. Voy contigo, voy contigo. Ten cuidado por la espalda. Sí, por la espalda hay gente también, con cariño. Les veo, les veo al 70, Yo veo un tío en 95 a tomar por el puto culo, pero no creo que sea un problema. El problema... Este intenta ir a algún lado. Vale, para que... Estoy viendo a un tío correr en 95. ¿Y este qué hace con su vida? Está ahí el tito. ¿Le da hit? ¿No le da hit? Hola, tío, ¿Le da la sartén? ¿Otra vez en la sartén? Porfa. ¡Lol! Tío, vale. O sea, preveo mucho la caída, tío. Le veo dos pavos, 65, dos pavos, Vale, los veo. En la roca esa, ¿la ves? Sí. Son dos, Les están partiendo la cara. ¿No le he dado? Yo sí. ¿No le he dado? ¿Otra vez? ¿Cómo falló esa, tío? Muerto. Buena. ¡Lol! ¿Cómo salta por los aires, tú? No lo he visto. Pues... Pues lo está matando el de la esquina, ¿eh? ¡Ah, está muerto, tú! Sí, sí, está muerto, está muerto. Nos queda una parte y media. Creo que le he visto, al NE, un arbusto. No sé si... Arbusterman. En el coche hay un Pargel. Sí, sí, sí. Venga ya, tío, muro invisible, really, me están vacilando. Muerto. Buenísima, tito. Solo nos queda una parte. Sí, la parte del que he visto yo, creo arbusto. Creo que estaban ahí en NE, 30 más o menos. Ok, vamos a meternos en... vamos a meternos en zona. Qué zona de mierda, ¿no? ¿O qué? Estamos muy, muy mal cubiertos, Yo me iría hacia la derecha, tío. Sinceramente. Más hacia ¿sí? la derecha. Voy a ponerme a Jessica a tope. Ponte a tope, Jessica. Cúbreme. Va. No lo digas, Estoy en 2, 1. Vámonos. A la piedra. Ah, no, al árbol. No, la piedra no da, Sí, sí, sí. No sé dónde están, Van a estar en esa puerta. Están aquí adelante, Los he visto, El 340. No. Vente a la piedra esta. Vale, lo he visto, lo he visto. Tiene que venir, Buah, chaval. ¿Tienita? Rusea por la derecha, manda por la derecha. Pues es otro... El colega que queda es... Ah, ¿no es un team? No, es otro Lone. Bueno, vale. Vale, tito, dame un sec... Vale, vale, estoy bien, verdad. Pues tiene que estar por ahí adelante, Tiene que venir. Si nos vamos al cambio de rasante... No, no estamos bien. Vale, vale, vale. ¿Lo tenemos por detrás? No creo, ¿no? Se habría disparado. No sé dónde está, tío. Estará por el árbol ese de mierda. Me echo un vistazo por aquí. Te acompaño. ¿Qué coño está este pollo, tío? Este se ha marcado una tumbadilla de las Epicness, te lo digo. Está haciendo de Protactics Navy Seal. Humo, Aquí la roca, Roca está aquí. Nada. Muerto. Vale. Buena, tío.
Nice, NA. Nice. Nice, nice, me gusta. ¿Cuántas kills te has hecho al final? 5 así. Hombre, no está mal, teniendo en cuenta que no hemos visto a nadie en media hora. Sí, sí, ha estado muy bien. Yo he hecho 7. O sea, quiero decir, cuando hemos empezado a matar, quedaban 12, ¿sabes? En plan, o sea, brutal. Pero ha estado muy guapa, ha estado muy guapa. Nos hemos hecho las dos dobles del principio. Luego me he cargado a dos pavos. No, a un pavo. Aquí me he cargado tres pavos aquí al final. Claro, claro. Si es que no hemos visto a nadie más, ¿qué más quieres? Pues es que cuando quedaban. ¿Cuánto? 10-12 sí, personas. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Nos hemos sacado nosotros de ahí, ¿cuántas? 8 bajas nosotros. Sí, sí, una locura casi todas. Sí, sí. Nos han quitado encima bajas. Vaya tela.